¿Qué tal van estos pilotos en las primeras vueltas? A ver si empiezan a hacer tiempo y podemos ver. Bueno, pues un poco la información de lo que va a ser el tiempo a batir. Que bueno, en esta categoría recuerdo que estamos teniendo bastantes sorpresas, ¿eh? En la carrera pasada que hubo bastante cambio de posiciones en las primeras plazas. Nos comenta por aquí N24 de Rig. Bueno, vamos a animar un poco el chat. Apuestas de posicionamiento de podio. ¿Quiénes harán podio? Podéis comentar por aquí. Canal de Twitch, ya sabéis. Bueno, yo también como comentarista voy a dar mi predicción, ¿vale? Así que yo creo, sinceramente, que la primera posición hoy se la va a llevar Unai, 100%. Porque está ya, después de esta pasada carrera, antes de nada, Carlos GP91, bienvenido a esta comunidad. Bueno, Unai, recordamos que en la anterior carrera no pudo lograr esa ansiada primera posición. Yo creo que hoy no va a dejarla pasar, sinceramente. Así que mi predicción, primera posición para Unai, segunda posición, me la voy a jugar, me la voy a jugar, segunda posición para Dani Gil y la tercera posición se la voy a dar ni más ni menos que a Marco. Confío en ti, compañero. Opto por eso, un podio algo más variado, algo distinto. También va a estar ahí también Antonio Martínez, que va a dar mucha, mucha, mucha guerra. ¡Ojo! Y bueno, a ver qué tal lo hacen estos pilotos. Nos comenta por aquí N24 de Rig, apuesto por Antonio Martínez en primer puesto, Unai segundo y tercero después de la quali, y lo digo, ¡ojo, ojo, ojo, ojo! Yo me he mojado aquí sin tiempo, ¿eh? Yo me he mojado aquí sin tiempo. Bueno, vamos a ver qué tal van haciendo estas primeras vueltas. Vemos por aquí a Bayern Nowy, 69. Primer tiempo y se sitúa en cabeza de momento. Bueno, estas primeras vueltas no son tampoco muy referentes de lo que va a ser los tiempos a batir. Pero bueno, son básicamente algo orientativo. También es verdad que van a darnos algo de información. MC Bull, bienvenido por aquí a esta comunidad. Paul Mata Podium, ojo, porque la carrera anterior lo hizo bastante, bastante bien. Estuvimos comentándolo y yo creo que tuvo un gran fallo, la verdad. Tuvo un gran fallo que fue la estrategia. Fue la estrategia, porque el primer tramo de carrera, el primer stint, lo hizo bastante, bastante bien. Y luego en el segundo, después de la parada, bueno, pues se empezó a venir abajo. Se empezó a venir abajo y acabó, si no me equivoco, en séptima posición, cuando iba en cabeza. Nos comenta por aquí MC Bull, pilotazo. Pilotazo, Paul Mata, confía por aquí en ti. Ojo. N24 de Rig, que dice, va, Dani Gil, tercero, apuesto. Bueno, pues tu apuesta queda por aquí guardada. Y vamos a ver cómo van estas vueltas que prosiguen. Ojo, porque Dani se pone primero, ¿eh? Sí. Yo es que Dani, sinceramente, lo veo como un piloto que puede optar por la cabeza de carrera, pero sin mucho problema, la verdad. Y vemos también por aquí a Pipe que bueno, no está teniendo una buena racha, digamos, en ninguna competición, básicamente. Y bueno, a ver si hoy consigue quitarse esa espinita, consigue hacer un buen resultado. Y bueno, nos consigue dar también una alegría aquí desde arriba, que lo estamos viendo. Y un saludo y un apoyo grande para Pipe. Nos comienza a seguir también por aquí Sergiño87, muchas gracias por seguir.
Ánimos por Le Mata, un grande. Carlos GP91, ¿cómo suena estos carrazos? Maravilloso. La verdad es que suenan de una manera deliciosa. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. La verdad es que el sonido del motor es bastante. Bueno, que aturde, la verdad, porque tiene un sonido bastante agudito en altas vueltas. Es un sonido bastante agradable, la verdad. Bueno, vamos a ver cómo se pone esta cabeza de carrera, porque de momento recordamos, tenemos a Danny Hill, segundo Antonio Martínez, tercero el nombre, ojo, por ahí el nombre, cuarto Diamond, quinto Bayernowi, sexto Unai Cabo, séptimo Ricardo Valdeita, octavo Raúl Sánchez, noveno Pipe, décimo Félix Saúl, que ha hecho su regreso a la competición. Un décimo vemos a Marco Gómez, duodécimo Heikki Montana, décimo tercero a Raco 23, décimo cuarto Sergi y décimo quinto Pol Mata. Que ojo, Pol Mata, que no va a hacer quali. Vamos a ver cómo sucede esto, pero no veo que vaya a hacer quali. O sea, de momento no tiene tiempo marcado, así que vamos a ver qué nos comenta. De acuerdo, pues no quali challenge. Ojo, Y nos comenta por aquí N24 de Rig, ojo con el nombre y Diamond, que tienen un ritmo decente para estar más o menos adelante. Pues sí, la verdad es que sí. Y Diamond, también lo que pasó en la carrera pasada con él, es que, bueno, que lo vimos que ahí en los libres tenía bastante ritmo. Tenía bueno, es que tenía, si no me equivoco, el mejor tiempo. Y luego en la quali, pues, se fue desinflando. Pero bueno, confiamos también en él. Es un piloto que tiene también ese potencial para estar en los puestos altos de la tabla. MC Bull. Esta noche, carricoche. Bueno, esperemos que no, la verdad. Esperemos que no haya ningún carricoche. Pero bueno, vamos a ver cómo se sitúan estos pilotos. Ojo, Pipe, que se catapulta hacia la tercera posición, 2.23 para él. Vemos aquí también en pantalla a Marco Gómez, que, bueno, ha pasado por aquí también a darnos su apoyo, a mandarnos ahí un comentario. Y bueno, a ver cómo se le da, porque, ojo, porque de momento va primero, con 2.22.2. La verdad es que mucho ojo con Marco, Que hemos hablado bastante pronto, yo por lo menos lo digo. En la predicción me he calentado un poco, porque ahora viendo la quali, ojo, porque puede que hoy tengamos bastantes sorpresas. Y ojo, porque Marco está bajando su tiempo aún más. Ojo, porque puede ser un tiempazo el que marque Marco Gómez para ponerse en primera posición, distanciado del resto. Esta última curva de izquierda, a ver cómo la pasa. Y ojo, porque va bajando tiempo y ojo, porque hace nuevo, mejor tiempo, 2.21.5 para Marco. Tiempazo. Tiempazo de Marco. ¡Uf! ¡Qué bueno, ¡Qué bueno! 2.21 le saca un segundo y medio a Danny Hill. Y vamos a ver, porque de momento es que se posiciona primero con bastante distancia. No creo que sea fácil quitarle ese primer puesto a Marco. Bueno, vamos a hacer un breve repasito a la tabla, ya que quedan 4 minutos de esta sesión de clasificación. Ojo, tenemos sorpresa, tercer puesto. Bueno, vamos a hacer un repaso y así vemos las posiciones que han ido variando durante todo este rato. Primero, Marco Gómez, tiempazo absoluto de 2.21.5. A ver, Kike 2, que nos acaba de empezar a seguir. Muchas gracias, compañero, por el follow. Y bueno, pues nos comenta también por aquí que Paul sale ahora. Bueno, va a salir tarde. Pues vamos a ver el tiempo que hace.
Bueno, pues ya he recuperado por aquí también imagen de carrera. Y bueno, vemos aquí a Marcos Gómez. Vamos a hacer el repasito en breve. No sin antes recordaros a los nuevos. Marcos, tiempazo. Sí, la verdad es que bastante buen tiempo. No sin antes recordaros a los nuevos que nos podéis seguir. Ojo, porque tenemos aquí un pequeño problemita con el lag. Tenemos aquí... Sí, sí, yo creo que es por el... porque estaban dando un pequeño tirón de lag. Y bueno, a ver si se soluciona en breve. Os recuerdo a los nuevos que podéis seguirnos en redes sociales, arroba asetero en Instagram, arroba asetero1 en Twitter, y en YouTube y Twitch nos podéis seguir como asetero. También os comento que si queréis uniros a nuestra comunidad, pues tenéis abajo el enlace del Discord, que os recomiendo, la verdad, que si sois aficionado a este tema del sim racing, que os paséis por abajo, porque vaya, aquí os lo vais a pasar bastante bien. Y bueno, si queréis competir en estas categorías, pues ya sabéis, desde nuestra comunidad de Discord, ahí tenéis toda la info. Y ojo, porque estamos teniendo aquí bastantes comentarios respecto a lo que se ve en pantalla. Ojo, nos comentan por aquí. vale, iban drifteando. Queda hasta bien. Todo sea por el espectáculo. Liga Nacional de Drift. Son Ferrari o Impereza. Ya ves, son Skyline y Silvia. Pues ya ves. A ver, vamos a comentar por aquí también a dirección que está habiendo este problema, para que se pueda solucionar lo más breve posible. Bueno, nos comenta por aquí también Carlos GP91, los cuatro primeros con el mismo tiempo. No. Vamos a ver, está muy igualado, ¿eh? Marco va con una distancia de 1.7 segundos con el resto, pero es que, ojo, porque en la segunda, tercera, cuarta posición tenemos a Dani Gil, a Félix Abugal y a Arraco 23. Y ojo, porque van con respecto a Marco de diferencia 1.669, 1.689 y 1.698. Están rodando prácticamente en el mismo tiempo. Pero es que también por detrás está llegando Pipe, a ver si consigue superar ese tiempo y ponerse ahí en la pelea por estas plazas de la parte alta de la tabla. Vamos a ver, porque acaba de terminar la quali y Paul Mata está en vuelta. Vamos a ver, porque con el tiempo que haga es como se va a quedar. Así que no le vale hacer una vuelta mala. Vamos a ver el paso por meta que va a hacer en breve. A ver qué tiempo nos hace Paul Mata. Y ojo, porque se pone directamente segundo. 2.21, muy, muy cerca de Marcos Gómez. Y ojo, porque de Chiqui nos está siguiendo. Muchas gracias por seguirnos. Espero que te lo pases muy bien en los directos. Y ojo, porque estamos a punto de ver el inicio de la carrera. Ferrari 355 Challenge, circuito de Spa. Vamos a ver la carrera, inicio de la carrera en breve. Nos comenta también por aquí Quique 2, vamos Paul. N24 de Rig, ahora viene la hora de la verdad. Una cosa es la quali y otra es la carrera. Muy cierto, compañero. Y también nos comenta por aquí Carlos GP91, yeah. Bueno,
Pues de nuevo, voy a hacer una breve, breve pausa para hidratarme y estar a tope con vosotros durante el inicio de la carrera. Os recuerdo antes que podéis seguirnos en Instagram como @asetero, en Twitter como @asetero1 y en YouTube y Twitch como @asetero. También tenéis abajo el link de Discord en la parte de abajo, en la parte de la descripción, en la que podéis unirnos, o sea, uniros a nuestra comunidad. Os dejo 3 segundos, voy a hidratarme para el comienzo de la carrera, que va a ser tremendo. No vayáis, comenzamos en breve. Muchas gracias a esos 11 espectadores que estáis por aquí. Un abrazo, nos vemos enseguida. Bueno, leo vuestros comentarios antes de esta salida. En el circuito de Spa, recordamos Ferrari 355 Challenge. Ojo, nos comentan por aquí. Serquiño 87, con fe, Paul, con fe. Carlos GP 91, OE. Y de Chiqui, /93. Si Paul mata en el último minuto, hace el segundo tiempo, ¿ella no me quiere? Bueno, pues seguramente no te quiera. Comenzamos con esta carrera. Vemos que salen los pilotos. Vamos a ver esta primera curva. Tremendo cómo va a ser esta primera curva, ¿eh? Ojo, porque Marco de la primera posición pasa a la segunda. Vemos que pasó por curva. Marco, cómo es que coge el interior. Ojo, Paul mata porque lo lleva muy de cerca. Vemos ahí un piloto que se sale trazada. Y vamos a ver, porque tremenda este paso por curva. Esta curva es muy rápida. A ver si no hay ningún incidente. Vemos aquí los pilotos saliendo de esa curva, de esa serie de curvas. Tremenda la velocidad que se puede llegar a coger en esa secuencia. Y vamos a ver, nos comenta por aquí Carlos, tremendo menda. Paul mata, tremendo menda, no quiere decir. Bueno, vamos porque empieza. Vamos aquí Antonio Martínez en dos, intenta acercarle el coche a Pipe. Va muy, muy cerca. Vamos a ver. Ojo, porque le intenta el interior a Antonio Martínez. Vamos a ver si le pasa. Ojo, porque tenemos segunda posición de Arraco, que se la arrebata a Marco Gómez. También tenemos quinta posición de Antonio Martínez, que se la arrebata a Pipe. Y vamos a ver cómo se posiciona esta parrilla. Después de la primera vuelta, vemos también aquí en cámara a Félix Sabugal, que regresa a las competiciones después de un periodo fuera de ella. Vemos que primera posición para Paul Mata, ¿eh? Aquí su legión de fans que está por aquí dando guerra. Nos comenta también, ojo a la remontada que intentará seguro Unai, segurísimo, nunca lo dudamos. Aquí lo vemos, séptima posición para él. Y vamos a ver, porque en breve yo creo que va a intentar tirarle el coche a Pipe. Vemos aquí a Ricky Montana en esta parte baja de la tabla. Sergi, que parece que ha tenido un incidente porque se coloca 15º a 32 segundos de cabeza de carrera. Ojo, porque una lástima lo de Sergi. A ver si consigue ir remontando poquito a poco. Vemos aquí la posición por la tercera plaza de Félix y de Marco. Vemos ahora a Unai
que va a intentar meterle el coche a Pipi. Ojo, porque se la está jugando bastante en esta última curva antes del paso de meta. Y ojo, porque en esta recta le puede pasar. Vamos a ver. Ojo, porque Danny Hill parece que tiene incidente. Ojo, porque Danny Hill pierde 5 posiciones. Ojo, Danny Hill. Qué lástima, Dani. Bueno, pues parece que ha tenido incidente nuestro gran Danny Hill. Que, bueno, lo vemos salir de box. Una lástima. Hay parada obligatoria, nos comenta. Correcto. Hay una ventana de pit que ahora veremos cómo se abre. Y bueno, vamos a ver cómo se queda esta parrilla después de la primera vuelta. Primero Paul Mata, segundo Arraco, tercero Marco Gómez, cuarto Félix Abugal, quinto Antonio Martínez, sexto Unai Cabo, que acaba de pasar a Pipe hace, pues, escasamente nada. Séptimo Pipe, octavo El Nombre, noveno Diamond, décimo Sánchez, undécimo El Nowi, duodécimo Heikki Montana, décimo tercero Valdeita. Y bueno, pues una lástima la verdad, pero me duele decir que en 14ª posición está rodando Danny Hill. Que bueno, seguido también de RC Sergi en 15ª, una lástima lo de él, de verdad. Bueno, vemos esta lucha en la cabeza de carrera, Marco Gómez que se sitúa en esa tercera posición. Vemos aquí a Antonio Martínez cómo va batallando muy 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 de cerca con Félix Sabugal. Y ojo, porque puede intentarle en este último tramo pues pasarle. Pero ojo, porque es que viene una ahí detrás con una bala. Y bueno, vemos esta también batalla por la segunda posición de Marco y Arraco. Ojo, porque esto puede hacer que Paul se distancie del grupo. A ver si... Bueno, lo vemos aquí bastante, bastante distanciado, la verdad. A ver si Unai llega a ese grupo, da un poco de batalla. ¡Ojo! Porque se pasa Antonio Martínez de frenada. Le da ese golpe por la parte trasera a Félix Sabugal. Pero parece que continúa con la marcha. A ver si no hay ningún problema. ¡Ojo! Porque vemos ahí un piloto tropear. Creo que era El Nombre. Y ojo, porque madre mía, tremendo lo que está pasando. Esa última curva que va a dar mucho que hablar. Ojo, porque Valdeita parece que ha tenido un incidente, se sitúa ahora mismo 14º. Tremendo. RC Sergi que va bastante atrás del grupo. Estoy viendo aquí. Una lástima, la verdad. Una lástima. Y bueno, vamos a hacer una pequeña paradita. Voy a tomar un trago de agua y vuelvo enseguida. Mientras tanto, comentadnos cómo veis este escenario de carrera. ¿Quién creéis que se va a llevar la primera posición? ¿Y quién creéis que va a seguirle en segunda y tercera? Comentadnos por aquí, por el chat. Vemos aquí la lucha de Unai con Félix, que ya está pisándole los talones. Tercera posición, en la que rueda Marco Gómez, que vemos que va ahí a intentar ganarle la posición a Raco. Ojo, porque Paul Mata, que ya va a 1,5 segundos de distancia de los perseguidores. Yo creo que, bueno, que esto le beneficia bastante a Paul, ¿eh? Esto le beneficia bastante. Y ojo, porque vemos ahí la lucha de Unai y Félix. Tremendo, tremendo. Marco, que a ver si en este último tramo del circuito consigue acceder a la lucha por esa segunda posición. A ver si tiene la fortuna de conseguirla. Vemos aquí la lucha que están teniendo Unai y Félix. Tremenda la lucha. Y sexta posición para Antonio Martínez, que lo vemos venir detrás de Unai. Ojo, porque en esta curva hemos visto incidentes. Así que vamos a ver si no tenemos ninguno más. Ojo, porque... Muy bien, tapando a Raco ese interior y no permite que Marco le pase. Vamos a ver en esta recta, ojo que se posiciona detrás para cogerle el máximo rebufo posible. Y ojo, porque vemos que intenta, no lo intenta.
Simplemente ha intentado hacer la técnica de meter el coche a ver si se asustaba, se pasaba de frenada y ojo porque una iba muy muy cerca ya de Félix. Y puede ser que si sale muy bien en este paso de curva, pues lo pase. A ver, vemos aquí también a Marco. Esta cámara es tremenda. Esa cámara en la que se ve esa especie de S. Increíble, increíble. Pedro Gallardo Ruda, vamos Pipe, Pipe. Bueno, desde aquí también nuestro apoyo a Pipe, que no ha tenido una muy buena racha. Esperemos que en esta carrera le vaya todo muy bien. Séptima posición de momento para él, rodando a 10 segundos de la cabeza. Ojo, porque Marco ha pasado a Raco. Y Félix, que ha sido pasado también por Unai. Ojo, Unai. Porque si presiona a este grupo de arriba, puede poner muy, muy en complicaciones a los pilotos. Juanillo, Lola y los 67. Vamos, Pirri. Vamos. Vamos aquí. Antonio Martínez. A estos pilotos. Están disputando esa cuarta plaza Unai. Pero bueno, Unai, que yo creo que su objetivo es subir, la verdad. Vamos también por aquí a Diamond, que le está dando la posición. Ahí el nombre es que se va un poco larguito esa curva. Y ojo, porque Antonio Martínez parece que está teniendo algún que otro problema con el agarre. Vamos a ver si no es nada y puede pelearle esa posición, esa quinta posición, a Félix Sauber, que de momento no consigue aguantarle el ritmo a Unai. Unai es que va tremendo. Pedro Gallardo Ruda, hacerle tapón a Unai. Bueno, Pedro, no es tan fácil hacerle tapón a Unai. No es nada fácil. Vamos aquí, que ya se está pegando de forma muy hostil a Raco. Y ojo, porque tremenda la salida de curva que acaba de tener Unai. Ojo, porque le puede intentar meter el coche en esta primera curva. ¡Uf! Quinta vuelta, si no me equivoco. Vamos a ver, aquí también vemos a Antonio Martínez. Vemos esa bajada. Tremenda esa bajada. A ver si nos enfocan esa curva tan rápida. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué ha pasado por ahí? El nombre es que se ha quedado parado en medio de pista. ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea. ¿Qué ha pasado? A lo mejor se ha pasado de frenada y no ha jugado bien con la relación de marcha y se le ha ido. Bueno, esperamos que se recupere el nombre pronto. ¿Quién se ha quedado parado? Se ha quedado parado el nombre. Mira, nos comenta por aquí en el 24 de Rick. Se abre pit, que no me he dado cuenta. Pit window open. Tienen los pilotos, ni más ni menos que 9 minutos con 20 segundos para entrar a hacer su parada en pit. Ojo, porque vemos aquí este grupo, tremendo espectáculo que nos están dando. Unai, que va persiguiendo muy de cerca a Raco, lucha por esa tercera posición. Y ojo, el fallo que ha tenido ahí Antonio Martínez, que como ya iba comentando, está teniendo bastante problemas con el agarre. Y bueno, que se distancia de este grupo. Estamos viendo una batalla a 4 bastante, bastante bonita. Y bueno, vemos aquí a Félix. Félix va a intentar apegarse todo lo que pueda a Unai, aprovechando que Arraco va haciendo muy bien esa defensa. Recordamos, Unai, cabo, 6 veces campeón en categorías de asetero. Si no me equivoco, 6 veces. Déjeme que compruebe. 4 veces. 4 veces campeón. Tremendo lo de Unai. Y es que Unai siempre opta a esa primera posición, que es por la que yo creo que va a pelear, aun estando a casi 7 segundos de Pol Mata, que va en primera posición, seguido de Marco Gómez. Pero bueno, que va a 2 segundos de distancia y, entre comillas, va bastante cómodo. Poned con qué neumático va cada piloto, si podéis, por favor. Bueno, esto No es cuestión de poder hacerlo yo, la verdad. Os puedo comentar con qué
neumático está rodando cada piloto. A ver. Blando. Todos. Todos y cada uno de ellos están rodando con neumático blando. Todos. No hay ni un piloto que esté rodando con otro neumático. Pedro, ¿qué? ¿Qué nos comenta? Con los paros es... Joder, vaya palabra que nos has puesto por aquí. Con los paros escamoteables, bajado, se ve más pálido por el aire. Tremendo. Gracias. Nada, Quique. Nada. Bueno, vamos a ver Unai, que en el inciso que he hecho yo para comentar esto, pues Unai se ha puesto ni más ni menos que en tercera posición, pasando a Raco, que parece que tenía problemas. Sí, a Raco, que se ha caído hasta la duodécima posición. Tremendo, tremendo. Ha sentido esa presión de Unai, esa presión del campeón. Y bueno, pues ha tenido un fallo, se le puede pasar a cualquiera. Comenta N24RIG que va remontando con los faros abiertos, Pedro. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Bueno, a Raco lo vemos aquí en duodécima posición. Ha tenido ese tremendo fallo. Pero bueno, a ver si. A ver si consigue subir en la tabla. Lo comenta por aquí. Si los lleva abiertos, la frenada mejor. Bueno. Discutible. Pero bueno. Vamos a ver a Raco que pasa a Heikki Montana. A Raco que pasa a Raúl Sánchez. Pero bueno, a Raco, ¿de dónde ha salido, compañero? Madre mía, vaya doble pasada que acaba de hacer. Y ojo, porque es que quiere pelear. Quiere pelear porque iba en esa tercera posición. Seguro que le sabe fatal haber bajado a esa duodécima posición. Y bueno, que se viene resarciendo de este pequeño error. Y ojo, porque va para arriba. Como debe de ser. Como debe de ser. Vamos a ver la gran brecha que hay entre el segundo. ¡Ojo! 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 Antonio Martínez, que no ha dicho la última palabra y pasa a Unai Cabo. ¿Qué ha pasado con Unai? ¿Qué ha pasado con Unai? Ojo, Pipe, porque también sube a la quinta posición. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, perfecto. Me acabo de volver loco y es que los pilotos están entrando en pit. Tremendo. Tremendo. Estaba yo viendo nada más que cambio en la parrilla y digo, ¿pero qué está pasando, compañeros? Se está volviendo esto loco. Se han chocado 20 o 30 pilotos. Esto es una locura. Bueno, vemos aquí Antonio Martínez, séptimo. Séptimo. Creo que ha hecho la parada. Creo que ha hecho la parada. Debería haberla hecha. Pedro, también es verdad, hace de alerón. Este se las sabe todas. Tú verás, se las sabe todas. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí, entre Bayern Nowy y Arraco, ¿puede ser? Puede ser, ¿eh? Puede ser Arraco. Madre mía. Sí, pero no aquí, en Dirt Rally 2.0. Bueno, pues N24 de Rig. Si estás aficionado a este mundo del sim racing y te gusta Seto Corsa, yo te recomiendo que pases por el enlace de abajo, el enlace del Discord, y te una a la comunidad. Estamos en una comunidad bastante, bastante amplia. Y bueno, campeonato tres veces por semana. Tenemos ahora mismo abierto tres campeonatos. Así que te lo recomiendo, sinceramente, que pases por aquí y le eches un vistazo, por lo menos, a la comunidad. Y bueno, que te lo pienses. Pedro, por aquí. ¿Y qué haces que no estás corriendo en Asetero y no nos sigues en todas las redes sociales? Qué grande, Pedro. A ver. Muy juntos los dos primeros, nos comenta Carlos P por aquí. Pues sí, la verdad es que está rodando Marco a 3 segundos de Paul. Y vamos a ver. Os sigo en redes, pero no con este nombre. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Bueno, vamos a ver, porque Arraco acaba de pasar a Danny Hill, que bueno, no ha tenido la carrera soñada, no ha tenido la carrera que él esperaba. Pero bueno, a ver si puede subir un poquito
en estas posiciones. Y bueno, ojo, porque se va largo aquí. Qué lástima. Qué lástima no. Es que va a entrar a pit. Me creía que se había ido largo de curva. Tremendo. El desconcierto que llevo con la parada en pit es tremendo. Supongo que a vosotros, al ver el orden de piloto, os pasará lo mismo. Escribimos tan rápido y mal que el comentarista tiene que descifrar que escribimos. Sí, sí, sí. Hay a veces que bueno, hay cosillas que me quedo loco, la verdad. Pero bueno, se intenta entender lo máximo posible a los espectadores por aquí. Comenta también por ahí Pedro. En breve empezamos nuevo campeonato. Correcto. En breve empezamos dos nuevos campeonatos este sábado y el martes que viene. Dos campeonatos, así que a tiempo estáis todos los que estáis por aquí. Si no estáis en la comunidad, os recomiendo uniros. Abajo tenéis el Discord. Y bueno, dos campeonatos. Es que ya lo veis. Tremendo. El trabajo de Acetero. Vamos a hacer un breve repaso de la parrilla. Y nos comenta también por aquí que si todo va bien, la semana que viene tendré PC y empezaré a mirar todo el temario. Perfecto, perfecto, te lo recomiendo bastante, compañero. Bueno, breve repaso de esta parrilla. Vamos a ver cómo se posicionan estos pilotos en la vuelta número 8. Primero, Paul Mata. Segundo, Marco Gómez. Tercero, Unai Cabo, que va ahí a tope, a tope. Cuarto, Antonio Martínez. Quinto, Félix Sabugal. Sexto, Arrago 23. Séptimo, Pipe. Octavo, Diamond. Noveno, el nombre al que vemos en pantalla. Décimo, Raúl Sánchez. Undécimo, Bayern Novi 69. Duodécimo, Heikki Montana. Décimo tercero, y a nuestro pesar, Dani Gil. Décimo cuarto, Ricardo Valdeita. Décimo quinto, RC Sergi. Nos comenta por aquí también que haré equipo con Raúl Sánchez, que también corre conmigo en Dirt. Perfecto. Bueno, un breve repaso a los 12 espectadores que estamos ahora mismo. 13. Recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, @acetero. Twitter, @acetero1. YouTube y Twitch nos podéis encontrar como Aceteros. Recomiendo también, si os gusta el mundo del sim racing y bueno, estáis familiarizados con este magnífico juego que es Assetto Corsa, que os unáis a nuestra comunidad de Discord. Tenéis abajo en la descripción el enlace. Y bueno, ahí podéis compartir momentos con nosotros, compartir campeonatos, compartir, bueno, pues todo lo que los eventos que se hacen en nuestra comunidad. Y bueno, ahí lo tenéis. Todo el que quiera unirse, bienvenido que es. Y ojo, porque Marco ha pasado a Paul. Parece que ha tenido algún fallo. Puede ser. Y 9 minutos para terminar. Correcto, 9 minutos que nos quedan de carrera. Y ojo, porque Unai le está pisando los talones a Paul Mata. Que Paul Mata, los segundos de stint no es lo suyo. La carrera pasada se pegó un primer stint increíble, impoluto. Pero bueno, que el segundo stint fue bajando posiciones. Vamos a ver si no es el caso hoy y consigue aguantarle esa segunda posición al gran Unai Cabo, que va a venir presionando esa segunda posición, a ver si puede sacar algo de petróleo. Pero bueno, vemos de momento que Paul tiene bastante ritmo. Vamos aquí en décimo tercera posición a Dani Gil. Qué lástima lo de Dani, de verdad. En la primera vuelta, pues, ha tenido un incidente, se ha colocado en la cola de la parrilla. Pedro, Unai ya tercero, correcto. Unai va loco. Loco. Ojo, porque vamos por aquí a Bayern Nowitz 69, que está peleando. Ojo, Heikki Montana, que se sale de pista y cede su duodécima posición a Dani Gil. Vemos que está siendo una carrera en la que ha habido unos cuantos incidentes notorios.
Y bueno, no ha sido una carrera para nada accidentada, pero bueno, ha habido unos cuantos incidentes que, por desgracia, han sucedido. Y bueno, pues Danny Hill, por ejemplo, que es de estar en esa parte media alta de la tabla, pues lo vemos en duodécima posición para nuestra lástima, la verdad, nuestra pena, porque no es normal verlo a él. ¡Ojo! ¡Ojo porque Paul derrapa! ¡Ojo porque Paul acaba de ser pasado por Unai Cabo, que se coloca en segunda posición y va directo a la cabeza de carrera a perseguir al piloto Marco Gómez, que le lleva 5 segundos, ni más ni menos. ¡Ojo porque para Unai esto no es ni difícil ni fácil, pero es un desafío! Y recordamos que a Unai los desafíos le encantan. Pedro, y un poco más, se lo come Unai. Sí, la verdad es que sí. Madre mía. Madre mía, cómo se está disputando esta carrera. Ojo, porque vemos ahí un piloto que se ha saltado la chicane. A ver, porque se puede haber comido un slowdown o... ojo, porque puede perder alguna posición, ¿eh? También tenemos el sistema de los cuts. A ver si le van a poner un drive-thru y tiene, pues bueno, pues ese problema. Bueno, estamos aquí rodando en décima posición a Raco 23, que ha estado tercero hasta un poco antes de mitad de carrera. Ha tenido un fallo al ser perseguido por Unai. Y bueno, pues se ha ido hasta esa décima posición. Pedro, circuito de Spa-Francorchamps. Correcto, circuito de Spa. Circuito en Bélgica, tremendo. Si no me equivoco, el Lieja, si no me equivoco. Bueno, Ricardo Valdeita, decimocuarta posición para él. Y RCSG, que ya ha sido doblado. Ojo, porque Marco está volando en pista, y se coloca a 6 segundos de Unai. Ojo, porque a lo mejor Unai no puede hacer ese ataque a la cabeza de carrera. Y bueno, puede ser bastante malo para él. Ojo, porque aquí Antonio Martínez está disputando esta cuarta posición con Félix Abugal. Y ojo, porque puede... Y le juega al exterior, ¿eh? Ojo, porque puede haber pasado ahí, a ver. A ver. Tremendo. Y ojo porque se encuentran ahí a RC Sergi, que tiene bandera azul. Bueno, vamos a pasar también por aquí a Danny Hill, décima posición para él. Va peleando esa posición con Raúl Sánchez. ¡Uf! Tremendo. Vaya carrera de infarto que estamos teniendo. Muchas gracias a los 14 espectadores que seguís aquí en esta retransmisión de Asetero. Recordamos, carrera de Spa-Francorchamps, Ferrari 355 Challenge. Tremendo. Pedro, lo bueno que tiene el Sig Racing, te ahorra viajes. Nos comenta también en el 24 de Rig y Gasofa. Sí, que bastante cara está. Estamos aquí a Bayern Novi 69 en esta pelea por la novena plaza con Arraco 23. Tenemos también por aquí la parte baja de la tabla. Ojo, porque está bastante disputada. Decimos tercera posición para Heikki Montana, que está viendo el duelo que están teniendo Danny Hill y Raúl Sánchez. Tremendo, mira cómo van pegados ahí, tremendo, cómo pasa Dani. Ojo que le puede probar el interior en esta recta y ojo que se lo gana. Le gana posición limpiamente Dani Hill a Raúl Sánchez. Dani Hill, undécima posición para él. Tremendo el espectáculo que nos están dando los pilotos en esta carrera. Tremendo. Y bueno, tres minutos que nos quedan de carrera. Vemos la parte alta, que Unai no ha conseguido sacar ventaja sobre Marco Gómez. Tremendo. Marco Gómez, que parece que se está haciendo una carrera de infarto. Pedro, ¿ganará Unai en estas dos últimas vueltas? Bueno,
Yo veo a Marco rodando bastante bien. Hombre, compañero Adri por aquí. No, ¿qué va? Nada, no hay esperanza en que Unai gane. Bueno, imposible sin el fallo de Marco, nos comenta por aquí. Confío en el poder de TPI, Team Piltrafas, al poder, al ataque. Marco, primera posición para él y ojo porque puede ser una victoria fantástica. Ojo porque le acaba de sacar medio segundo. Vale. Ojo, no vamos a hablar más de esta cabeza. No vaya a ser que gafemos aquí a los compañeros y pase algo porque le acaba de sacar un segundo. Un segundo. Tremendo. Vemos. Esta décima posición para Bayern Nowy y aquí en octava posición a Raco 23 que se está pegando hostilmente a el nombre y ojo porque puede probar el adelantamiento. Penúltima carrera, ¿cómo van las posiciones de campeonato? Vamos a hacer cuando acabe la carrera un breve repaso, ¿vale? Del campeonato con las posiciones ya actualizadas, con los puntos ya actualizados y ojo porque aquí parece que ha habido un percance. Con Heikki Montana, que vemos que se ha soltado esa chicán. Y bueno, a Raco que parece que ha pasado al nombre. Porque se coloca en séptima posición. Y ojo, porque ahora le toca la defensa. Ojo, el nombre es que se va largo en esa curva de izquierda. Y bueno, parece que le ha ganado el duelo, la verdad. Parece que le ha ganado el duelo y ojo, el nombre es que puede ser atacado por Diamond. Y bueno... A ver, ¡ojo! ¡Ojo! Hemos visto ahí quién se ha salido de pista. ¿Quién se ha salido de pista? No he logrado ver quién ha sido el que se ha salido de pista. Tremendo. Antes de que empiece este último tirón de la carrera, 16 espectadores, muchas gracias a los que estáis por aquí viendo esta carrera de Spa de la Ferrari 355 Challenge. Os recuerdo muy rápidamente redes sociales, Instagram arroba aseteros, Twitter arroba asetero 1. YouTube y Twitch asetero y abajo tenéis el enlace del Discord en la descripción. Nos comenta por aquí. Pero tú eres el comentarista mallorquín, ¿no? ¿O me equivoco? No, mallorquín no. Yo soy del sur. Y de Almería, te equivocaste. Yo no comento, dice Pedro. Ah, vale, perdón, que estaba hablando con Pedro. Me creía que estaba hablando conmigo. Vale, te confundí, sorry, bro. Bueno, pues última vuelta, si no me equivoco. Ojo, Marcos, porque ojo, porque Unai le ha recortado de 6 segundos, le ha recortado 3. Uff, Marcos que tiene que ir sudando. Pero bueno, yo creo que puede. Ganar tranquilamente. Ojo, Dani Gil, que ha ido peleando esta décima posición. Y ojo, Bayern Nowy, que ha tenido que levantar. No sabemos si es que le ha dado slowdown o qué ha pasado, porque ha tenido que levantar. Bueno, a ver si Paul Mata, que ha aguantado esta tercera posición, no como en la carrera anterior, que fue desplazándose hasta la séptima posición en la que acabó. Y ojo porque madre mía, vaya carrera de infarto que nos han dado estos pilotos. Y ojo porque Unai no ha dicho su última palabra y va a ser súper agresivo. 2 segundos y medio que le separan de Marco, ojo porque puede hacer una ofensiva Marco, que lo vemos aquí en esta última recta antes de las curvas de meta. Y ojo porque debería ser victoria cantada para Marco Gómez, que se convierte en el campeón de la carrera de Spa-Francorchamps Ferrari 355 Challenge. ¡Victoria para Marco! ¡Victoria para TPI! ¡Tremendo! ¡Tremendo! A ver, comenta por aquí Pedro, no tengo ese harta que tiene este hombre. Lo que no sé cómo no le he quitado el puesto a Lobato. Bueno, compañero, me estás comparando aquí con Dios. Vaya comparación. Adri, ole el Marco, tremenda la carrera que acaba de hacer y vemos ahí ese especie de bukake que están haciendo al final de la recta. Bueno, a Raco que va a entrar en séptima posición, vemos aquí cómo hace esta última curva. A ver, cómo toma esa curva de izquierda, la entrada a meta, tremendo el carrerón que nos acaban de dar estos pilotos, tremendo.
Tremendo, pasa por meta en séptima posición, octava posición para el nombre, novena posición para Diamond, décima posición para Danny Hill, undécima para Bayern Noway 69, duodécima para Raúl Sánchez. Bueno, de momento para Raúl Sánchez va a ser, a no ser que pase algo. Sí, va a ser para él. Decimotercera posición para Heikki Montana. Decimocuarta para Ricardo Valdeita. Y decimoquinta para Sergi. ¡Ojo! Pipe sexto. Quiero ver victorias de Pipe. Pipe, bueno, que se ha resarcido, la verdad. Muchas gracias por seguir. Andy Kibis, bienvenido. Tremendo el espectáculo que hemos tenido hoy. Tremenda la carrera de hoy en Spa. Bueno, vamos a ver el último paso por meta de Sergi. Tremenda la carrera. Genial que ha sido. Nos vamos con la victoria de Marco Gómez para el equipo del Team Piltrafas. Segunda posición para Unai. Tercera para Paul Mata. Cuarta posición para Antonio Martínez. Quinto Félix Abugal. Sexto Pipe. Séptimo Arraco 23. Octavo el nombre. Noveno Diamond. Décimo Dani Gil, undécimo Bayern Noway 69, duodécimo Raúl Sánchez, décimo tercero Higgy Montana, décimo cuarto que acaba de cruzar meta Ricardo Valdeita y décimo quinto RC Sergi. Tremenda la carrera que nos han dado estos pilotos. Tremenda la carrera, el espectáculo que nos han dado estos pilotos. ¡Uf! Tremendo, ¿eh? Tremendo el espectáculo. ¿Cómo habéis visto esta carrera? Comentarnos por el chat, comentarnos. Bueno, la victoria de Marco Gómez, que yo creo que nadie hemos dicho por aquí que fuese a pasar. Tremendo, Marco. Un saludo y un abrazo por aquí. Enhorabuena por esa primera posición. Tremendo. Tremendo. Unai que al final se le ha quedado cerca. Pues la he visto con pantalla pequeña del móvil. tremendo, Pedro. Bueno, a ver si pasamos a esta breve sección de entrevistas de postcarrera. Uf, qué carrerón que nos han dado, Carrerón, y el chat más activo que de costumbre. La verdad es que sí, así me gusta que esté el chat, la verdad, Siempre. Siempre está un poquito más calmado y hoy, tremendo, Tremendo. Yo creo que récord de comentarios. Tremendo, Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí comentando a fuego. Y bueno, vamos a pasar con la entrevista. Se ha hecho súper ameno. Muchas gracias, N24 de Rick. Se ha hecho muy ameno. La verdad es que sí. Bueno, vamos a hacer un breve interludio y en breve pasamos con la entrevista. No vayáis, compañero. Volvemos enseguida.